22 estamos en la Arena de México con el gran luchador Místico. Un gusto estar contigo. Platícanos, ¿quién es o cómo inicia Místico en la lucha sabiendo que tiene un historial familiar? Yo sé que tu padre es luchador y tus dos hermanos también son luchadores. Pero platícanos, ¿cómo empieza Místico en este deporte tan atractivo, popular? y que es uno de los más atrayentes para el público mexicano. Bueno, antes que nada, gracias por la entrevista a Canal 22, contento. Siempre me, ha, siempre me ha gustado hablar de lucha libre y todo el mundo sabe que el luchador se inicia normalmente por tradición, porque venimos de familia luchadora. Mi padre, en paz descanse el doctor Caronte, mi tío Tony Salazar, mis hermanos los Caronte a mi hermano doctor Calonte Jr., mi hermano Argenis, a mi primo Magnus, mi primo Ulises, tengo mucha familia luchadora y eso viene atrayéndonos a las generaciones poco a poco para poder ser luchadores. Yo quería ser futbolista, no se pudo, pero mira, Dios me puso en el camino de la lucha libre y soy uno de los soy uno de los exponentes más fuertes en nuestro país, en el mundo y para mí es algo maravilloso. Eh, ser una de las cartas fuertes de la lucha libre, no nada más a nivel nacional, también internacional. Eh, he estado en las mejores empresas, gracias a Dios, del mundo. Y pues la lucha libre deja de ser popular en realidad, ya es una cultura mexicana. Ya hablar de lucha libre en la actualidad es hablar de un deporte espectáculo muy, muy fuerte, pero también hablar de nuestra cultura mexicana. Todo lo que ves relacionado a una máscara, saben que viene de México, saben que es de lucha libre mexicana. Y para mí es un gran honor ser exponente de la lucha libre en el mundo y qué mejor de pertenecer al Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo creo que para mí es algo maravilloso. Antes decían que la lucha libre era para gente de clase media para abajo, pero cuando Místico debutó el 18 de junio del 2004 aquí en la Arena México, vino a revolucionar la lucha libre por completo, vino a hacer totalmente cosas diferentes fuera de serie y sobre todo que. Místico llegó a reunir las clases sociales. Místico reunió las clases sociales, revolucionó la lucha libre. Obvio, yo no lo hice solo, jamás. Yo creo que todo va, todo va embonando poco a poco. Gracias a un hijo del perro Aguayo en paz descanse, un Héctor Garza, un último guerrero, un Averno, un Mefisto, gente muy importante de la lucha libre con los que yo me enfrentaba. Yo empezaba haciendo un un chavito que tenía sueños dentro de la lucha libre de este deporte y ellos ya eran grandes estrellas y enfrentarme a ellos y, y ganarles, eso me empezó a, con, a ponerme en las cartas fuertes y ganar la gran alternativa con el Hijo del Santo. Yo creo que eso ha sido algo maravilloso y para mí va a ser algo fenomenal sí, seguir creciendo como luchador profesional aquí en mi país. Ahorita que lo mencionas... ¿Cómo, o sea, nos das un resumen, pero cómo inicias dentro ya como el nombre de místico, como el luchador, como el, el, el tipo de luchador que se para en el cuadrilátero y hace unas, es unas piruetas? Poco. ¿no? Es poco pero a poco. ¿cómo empiezas desde Todos abajo tenemos hasta... un sueño. Yo creo que cuando empiezas a entrenar lucha libre, ah, yo nada más tengo dos profesores, en realidad. Mi padre, el doctor Caronte, una vez más repito, en paz descanse, mi tío Tony Salazar. Son, dos, son mis dos únicos mentores dentro de la lucha libre. Ellos me inculcaron a este bello deporte y ellos son los que me enseñaron. Por eso digo, son mis únicos maestros. ¿Por qué? Porque ellos me enseñaron desde cero, como enseñan a caminar un bebé, a un niño. Ellos me enseñaron desde primer maroma, desde primer tres cuartos, desde caminar, hacer una toma de referee Y cuando empiezas a entrenar pues eres un chavo que a lo mejor te quieres comer el mundo, eres un muchacho, un joven que se quiere comer el mundo y empiezas a tener sueños en tu cabeza, empiezas a soñar, yo quisiera ser como un santo, un Blue Demon, yo hablo de los señores, de, lo, la, de las leyendas, ah, quieres conocer como un mil máscaras y te metes tanto en la cabeza que llegas a entrenar tanto para poder lograrlo, yo creo que nunca debes de dejar de soñar, yo tenía que entrenar a veces tres veces al día en las mañanas se entrenaba, en las tardes se entrenaba, en las noches se entrenaba, el porqué. Te repito, son sueños que tienes y que quieres lograrlos. Yo creo que los sueños se cumplen cuando trabajas, eres este, constante, eres entregado a este bonito deporte. Y sobre todo, siempre he dicho, tienes que tener ciertas cosas para ser el mejor: querer ser luchador, prepararte muy bien y amar la lucha libre. Ya siempre sé poco a poco. Ah, yo debuté el 18 de junio del 2004 aquí en Arena México. Obvio, tuve que estar como amateur también. También luché en Japón sin máscara, con máscara. Ah, ah, estuve viviendo en Japón dos años antes de, de debutar yo aquí en Arena México. Tuve que irme a follar a, a Japón. Estuve viviendo allá dos años. Estuve aquí como luchador independiente, apenas un novato, hasta que me vieron las cualidades y me dan la oportunidad el 18 de junio del 2004 para poder debutar. Mencionas que el 18 de ese año, de junio del 2004, te haces profesional. Más o menos cuéntame esos dos años que estuviste en Japón, porque yo entiendo, Japón es un país donde disciplina, orden, eh, una organización muy clara, pero ¿cómo fueron, ¿cómo fueron esos dos años de preparación para hacerte y transformarte en lo que hoy es el místico? No, fue algo bonito, algo maravilloso. Son experiencias muy grandes. Enfrentarme a luchadores muy, muy fuertes de ese país, de esa gran empresa que es ni Japan Pro Wrestling, no, no, no es New Japan, perdón. Esa fue después, Michinoku Pro West. Fue algo maravilloso. Ah, yo luché por primera vez ya con Atlantis, el señor. Yo estaba muy jovencito cuando empecé a conocer Atlantis. Yo no lo conocía aquí en México. Lo conocí en Japón, sabiendo que era una gran estrella de, de, del Consejo Mundial de Lucha Libre. Conocía en ese tiempo a Tarzan Boy que ahora lucha como Toscano, eh, me enfrenté a gente muy importante como Gran Sasuke, el tigre enmascarado, a Mr. Cacao, este, a Zabu que es uno de los luchadores extremos a nivel mundial muy fuerte, es una gran leyenda y empecé a construir mi, mi, mi carrera ya poco a poco cuando el Consejo Mundial de Lucha Libre vio el potencial que tenía ellos me mandan a hablar, me traen para acá y empieza mi, mi sueño aquí en Arena, México. Lo estaba logrando en Japón y, en, y comen, empieza o comienza el sueño aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre a partir del 18 de junio del 2004. De ese momento viene un lapso muy importante en tu carrera. Casi estamos hablando de siete años en el cual el nombre de Místico suena en todas las periódicos, televisoras, la radio. Y fue una época que quizá te marcó a ti porque saliste hasta en un video musical. ¿En tres? En tres, pero el más importante <laughs> fue con la quinta estación y quizá fue el momento que te ayudó a ser el luchador. Pero cuéntame, esos cuatro o seis años que tuviste de inicio de carrera, ¿cómo lo... ¿Cómo lo transformas? ¿Cómo lo fuiste haciendo? ¿Cómo fuiste construyendo ese nombre? Pues mira, yo, yo en realidad en Japón estuve en el 2000 y ahí estuve trabajando dos años, le paré, yo quería ser futbolista, te repito, y quería ser futbolista, regresé a tomar el fútbol, ya no pude porque ciertas cosas ya no pude ser profesional. De, de, jugué fútbol profesional, pero de fútbol rápido. Fui seleccionado sub 17 y luego sub 20. Y es algo, algo maravilloso. Yo quería ser futbolista de, de primera división y verme en los mejores campos como un estadio azteca, pero no se pudo. Pero repito una vez más, Dios me puso en este camino de la lucha libre. Trabajar, 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 ser constante, ser constante, no perder el sueño, no perder el, el trabajo, no perder nada, ni un respiro. ¿Por qué? Porque yo quería convertirme en uno de los mejores. Y para ser uno de los mejores hay que prepararse muy bien. Y tener dos grandes maestros como fue Tony Salazar y mi padre, el doctor Canonte, fue algo que, que sí me costó trabajo. El nombre viene de, del personaje, viene del señor Alonso, en paz descanse. Uh, era el mandamás aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre. A él se le ocurrió el personaje, platicó conmigo, se nos ocurrió, se cambiaron colores, se modificaron las máscaras y es algo que se empezó a construir de la mano con el señor Francisco Alonso en Paz y Yo creo que es un legado que, que a lo mejor él me dejó y que siempre voy a trabajar duro para mantenerlo como una gran estrella y por qué no convertirlo en una gran leyenda. Yo creo que tengo las bases, la gente me quiere, me adora ha hecho muchas cosas muy importantes, revolucionar la lucha libre, juntar las clases sociales, hacer videoclips, hacer telenovelas, un luchador enmascarado, salir en, eh, con la quinta estación, como decía hace un momento, salí con los pequeños musicales también en dos videoclips y fue algo maravilloso, tengo experiencias muy grandes que puedo escribir tres, cuatro libros desde que inicié y es algo que se empezó a construir con el Señor. Alonso aquí en Arena, México, y mira cuánto fruto ha dado, hasta dónde hemos llegado, que hasta la máxima empresa de Estados Unidos me, me tuvo que, que llevar unos tres años, y yo encantado de la vida siempre dar lo mejor como uno de los luchadores mexicanos más fuertes. Hablando de la lucha de ese tiempo, antes de llegar a ese lapso a Estados Unidos, ¿quiénes fueron quizá para ti los rivales del cuadrilátero con los que te has dado topes en la cabeza y al cual dijiste. Chispas, este va a, dar, va a dar un dolor de cabeza, pero no, una horracanada. ¿Quién para sí, para sí en general, tuviste que decir a este sí lo tengo que acabar? No, son, mira, todos los luchadores tienen un estilo diferente, la mayoría. Muchos construimos nuestro estilo, muchos construimos nuestra carrera como queremos y como pensamos ser los mejores, o pensamos que puede ser la mejor carrera de cualquier luchador, poco a poco la vamos construyendo. Uno de mis máximos rivales en paz descanse fue el hijo del perro Aguayo. Él tiene un estilo totalmente diferente al de todos aquí en la Arena México. Era un luchador aguerrido, era un luchador fuerte, era un luchador que tenía mucha rudeza, era un luchador que lo quería mucho la gente. Entonces, mi estilo es más aéreo, más técnico, de babyface, y era algo diferente verlos de rivales, pero también tenía un gran rival como es Averno. Averno es un luchador que él me debutó el 18 de junio del 2004 y hasta la fecha que estamos en el 2023 sigue tratando de quitarme la máscara. Él tenía, un, él tenía un estilo totalmente diferente al del hijo del perro aguayo, un último guerrero, un luchador. De aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre, muy fuerte, muy aguerrido, que siempre te hacía los mejores castigos, que siempre te quería destrozar. Entonces me enfrentaba a muchos estilos diferentes. Soy un luchador que ha tenido tres generaciones diferentes: desde un Cien Caras, un Máscaraño 2000, este, un Apolo Dantes a gente muy importante como los tres dinamita acabo de decir y luego agarrar a todos los jóvenes, ¿no? Como un Averno, un Mephisto, este un Volador Junior, una Sombra y ahora un Atlantis antes de ellos y des un Dr. Wagner y después agarrar a otra generación nueva como un Atlantis Junior, un Estuca Junior, este un Soberano eh, mis hermanos Caronte es algo muy difícil no ya tengo tres ahora sí que tres épocas diferentes tres generaciones diferentes yo creo que muy pocos lo han logrado o las grandes figuras de la lucha libre lo llegan a lograr que tienen tres cuatro ahora sí que tres o cuatro este de diferentes este, dinastías Ah, se me olvidó lo que estaba hablando de, de tener tres o cuatro este, generaciones, perdón. Ellos sí lo han logrado, yo lo he logrado porque yo empecé muy joven. Y yo creo que estar en este ambiente de la lucha libre en la actualidad y ser uno de los pioneros más grandes del Consejo Mundial de Lucha Libre, ser la cara, ser la imagen, me ha costado muchísimo trabajo y, sobre todo, mantenerme. Como el estandarte del Consejo Mundial de Lucha Libre ha sido muy difícil, pero no imposible. Para eso me preparo, lo voy a seguir haciendo hasta que mi cuerpo aguante. Tú llegas y llegas siendo luchador sin máscara. Sin cara. Sin cara. Te ponen sin cara o azul o blue, ¿no? Soy. Eh, ¿Cuál, yo, ¿Cómo llega ese, eh, ese misterio? Eh? Yo debuté después de WrestleMania en marzo en el Philips Arena. En, Tam, en Atlanta Georgia fue algo maravilloso yo creo que el personaje lo hice con triple H agarrado de la mano que yo casi si te das cuenta yo nunca toco el tema de WWE no soy una persona, un luchador que viva del recuerdo, del pasado, yo no yo nunca he presumido de que es que del 2000 tan pa' acá fui el místico el más importante y luego en del 2011 o 2000 al 2015 fui sin cara en WWE y, y luego fui, no, yo no me gusta presumir, no me gusta vivir del pasado, me gusta vivir el presente porque el presente voy a agarrar de ahí mi futuro porque el futuro no sé qué vaya a pasar soy un luchador que se prepara y estar en WWE fue algo maravilloso. Yo creo que siempre lo he dicho, si me invitan, lo vuelvo a hacer. Yo me hice un ídolo, un taquillero, un luchador estrella en ese tiempo sin redes sociales. Yo me hice un, un luchador estrella y sobre todo me hice un luchador taquillero gracias a mi trabajo, gracias a que yo llenaba arena, gracias a que revolucioné la lucha libre. Llegar a la, a la máxima empresa de Estados Unidos en el entretenimiento, que es muy diferente a la lucha libre profesional. Es un entretenimiento, fue algo maravilloso que nunca voy a dejar de agradecerle al señor Vince McMahon y a Triple H que confió mucho en mí. Y para mí fue algo maravilloso, fue una experiencia tan grande que siempre he dicho: el día que me inviten lo vuelvo a hacer, yo creo que no me da miedo nada. Y eso es algo maravilloso, ya tenía experiencia para llegar allá. ¿Por qué? Porque antes de eso estuve en New Japan Pro Wrestling, que, fue, que es en Japón, es una de las máximas empresas niponas. Y también me convertí en el primer mexicano en convertirme campeón mundial completo junior de New Japan. Yo creo que nadie lo había logrado, místico, lo llegó a lograr. Y es por eso que me sigo preparando para ser el mejor y está en el gusto del público en este en este 2023 y hasta donde Dios me dé vida. Tuviste una mancuerna con uno de los luchadores íconos además de Triple H, John Cena. Quizá hasta hay una foto donde sales tú con John Cena y hacen una lucha de mucho impacto, de mucha intensidad. Cuéntanos algo un recuento de cómo fue ese momento. <laughs> Se combinaron los estilos. John Cena la en ese tiempo y sigue siendo la cara de WWE y fue algo impresionante tenerlo de pareja, yo creo que se mezclaron los estilos, se mezclaron muchas cosas que para mí era un sueño hecho realidad. Yo creo que hay veces que, que no ves la magnitud de lo que tienes enfrente. Fue algo que me cayó de sorpresa estar con él de pareja contra Demis y Alex Riley, Demis en ese tiempo era el campeón de WWE y enfrentarlos fue algo maravilloso y sobre todo John Cena que salió a defenderme y él pidió la lucha de parejas fue algo maravilloso que nunca nunca voy a olvidar siempre lo voy a recordar enfrentarme a gente también como Randy Orton enfrentarme a gente como Sheamus como Matt Henry fue algo maravilloso yo creo que son experiencias tan grandes que el que las ha vivido te lo va a creer y sobre todo las va a disfrutar cuando le llegas a platicar para mí fue algo maravilloso y te repito Siempre van a ser recuerdos maravillosos y yo creo que vivo, vive, más bien viven ellos en mí, en mi corazón y que es muy poco que los cuente. No me gusta, les repito una vez más, no me gusta vivir del pasado. Me gusta vivir la actualidad. Claro que sí.